llamo Luis Izquierdo y estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de Valladolid y la Diplomatura de Empresariales en la Universidad, en la UOC, en la Oberta de Cataluña, y luego hice el doctorado en Manchester Metropolitan University. En procesos de contagio, donde hay dos grupos, uno más resistente y uno más sensible, pues en ocasiones mezclar estos dos grupos puede beneficiar a todos, incluso al grupo más resistente. Lo que estudiamos en este artículo son procesos de contagio. Y los procesos de contagio pueden ser contagio de enfermedades, por ejemplo, o contagio de comportamientos o opiniones, como por ejemplo pues, fumar o no fumar, o hacer deporte o no, o a qué partido votar, por ejemplo. Se llaman procesos de contagio porque hay un fuerte componente social. Porque dependiendo de lo que hacen tus colegas, si quieres, en tu entorno social, pues eso te va a afectar. Igual no lo determina completamente, pero lo afecta. Si pensamos en dos grupos que son diferentes en sus propiedades con respecto a este proceso de contagio, uno es más resistente, simplemente está formado por personas que no se contagian tan fácilmente. Y el otro grupo es más sensible, en el que la gente pues, se ve más afectada por las opiniones o de los demás, o simplemente contagian la enfermedad con mayor facilidad. Y entonces lo que hacemos en este estudio es estudiar qué ocurre si mezclas más o menos estos dos grupos. Pues intuitivamente uno tendría a pensar que el grupo resistente ahora, como se está mezclando más con el grupo sensible, pues su tasa de contagio o de infección va a aumentar un poco. Y en cambio el grupo sensible, como ahora se está mezclando o interaccionando más con el grupo resistente, pues su tasa de infección pues va a disminuir. Pero lo que puede ocurrir a veces, no siempre, pero a veces, es que al juntarlos las tasas de infección en ambos grupos disminuyen, tanto en el sensible como en el resistente, que es lo paradójico. Al final, al juntarlos, el grupo resistente está teniendo un efecto positivo sobre el grupo sensible. Está consiguiendo que la tasa de infección en el grupo sensible pues se ve ahora un poco reducida porque este grupo está interaccionando con gente que no está tan contagiada. Y al mejorar el grupo sensible y ser un grupo con el que interacciona el grupo resistente, pues el grupo resistente se ve beneficiado porque ahora interacciona con un grupo que está menos contagiado. Y entonces eso en ciertas ocasiones le puede favorecer. La mayor parte de nuestro artículo es un modelo en el que la infección es unidireccional. Es decir, hay un contagio de un individuo enfermo a un individuo sano. Pero no hay un contagio de un individuo sano a un individuo enfermo. Mientras que hay muchos procesos de contagio que no, que son bidireccionales. Tú puedes votar a izquierdas y te ves inmersa en un entorno de gente que vota a derechas y les ves constantemente y tal, y eso no quiere decir que acabes votando a derechas, pero igual lo haces con más probabilidad que si estás en un entorno en el que todo el mundo vota a izquierdas. En el mundo real, yo no aplicaría este modelo directamente. Simplemente sabría que este efecto se puede producir y en la medida que hay otros factores que afectan al proceso de difusión, pues habría que tenerlos en cuenta. Y si es una enfermedad, pues va en un sentido, y el hecho de que vaya en un sentido además va ligado normalmente a que lo importante es cuánta gente tienes a tu alrededor enferma, el número, no la fracción, ¿vale? Que es el contraste que voy a hacer. Y en cambio, cuando es bidireccional, por ejemplo, el de izquierdas y derechas, ahí más que el número, muchas veces importa más la fracción, o sea, el porcentaje de tus amigos que votan izquierdas a derechas es lo que determina, más que si esos son 1000 o 2. Y luego aquí se ve también claro que, hombre, que es simplista nuestro modelo, porque al final puedes tener amigos que te influyen más, por la razón que sea, son más convincentes, lo que sea, que otros. Y ese tipo de factor pues no lo tenemos en cuenta. El proceso de contagio de a quién votas pues tiene una dinámica diferente dependiendo de la edad, claramente de la raza, del estatus socioeconómico clarísimo. Las enfermedades también, hay enfermedades que los niños contraen más fácilmente que los adultos, y también las hay que los ancianos la contraen más fácilmente, o sea que lo raro, ¿no? Si lo piensas, lo raro es encontrar un proceso de difusión que no se vea afectado por otras características. En el artículo vamos un poco más allá, que es
que casi tú me puedes dar un nivel de mezcla, el que tú quieras, y yo te puedo encontrar una situación para la cual ese nivel de mezcla es óptimo. Entonces ahí estás diciendo que es que para nada existe un nivel óptimo. Cualquier nivel puede ser óptimo para una determinada circunstancia. Si tú quieres reducir la diferencia entre grupos, la diferencia en la tasa de infección, ahí sí que lo óptimo es mezclarlos. Mezclarlos al máximo y mezclando haces que las diferencias se reduzcan. Pero ese estado de máxima mezcla, de mínima diferencia entre grupos, puede ser ineficiente de Pareto. Es decir, puede que digas, hombre, pero es que ahora si nos segregamos un poco, estamos todos igual o mejor. Y entonces, claro, yo ahí pensaría que defender a ultranza la igualdad en el sentido de reducción entre grupos, pues es complicado, porque al final dices, hombre, pero es que bien, nos segregamos un poco y habrá un poco de diferencia, pero estamos todos individualmente igual o mejor. Entonces, pero bueno, eso ya es debatible. No hay una receta óptima para todas las situaciones. Eso también queda bastante demostrado en el artículo, y es que, por ejemplo, en el debate este que hay ahora de ¿debemos mezclar a los alumnos más capacitados o si quieres, más hábiles o que se les motiva más fácilmente con alumnos que cuesta más motivarlos o no? ¿O conviene tenerlos en clases separadas? Pues eso es un debate que es bastante controvertido. En casi todas las situaciones lo que ocurre es que al mezclarlos, los que se distraen menos, pues ahora se distraen un poco más, y los que se distraían más, pues ahora se distraen un poco menos. O sea, convergen. Lo que siempre sucede, y eso siempre sucede, es que al mezclar, los dos grupos convergen. Eso siempre. Lo que descubrimos, o formalizamos en este artículo, es que bien, que pueden converger, pero hay situaciones en las que la convergencia se produce de manera que todos ganan, es decir, se están acercando, sus tasas de distracción en este caso se aproximan, pero se están aproximando y los dos están bajando, los dos se están distrayendo menos. Lo que estamos diciendo es que, dada una situación en la que ya hay una cierta interacción entre los dos grupos, pues ahí interaccionar todavía más puede mejorar a ambos. Eso. Y claro, y eso es lo natural, porque grupos totalmente aislados, pues hay pocos, yo creo. Este estudio fue idea de Dunia López Pintado, que es una de las coautoras. Me dijo, oye, pues mira, yo creo que este efecto no lo he conseguido probar matemáticamente, pero yo creo que se produce. ¿Y qué tal si diseñamos un modelo computacional, lo implementamos y lo vemos? Vemos si se produce y luego ya si se produce, pues igual investigamos más, pero igual no lo detectamos. Ahí pues tuvimos nuestras dificultades, y entonces cuando vino el tercer coautor, que es Segismundo Izquierdo, que es mi hermano también, que trabajamos a menudo juntos, y él es mejor que yo matemáticamente. Nosotros no hemos utilizado para este artículo ningún dato empírico. Ahora sí que tuvimos suerte que nos dieron recientemente un proyecto, el Ministerio. Dunia está liderando una línea de trabajo en la que sí que va a contrastar todos estos resultados que hemos obtenido teóricos, pues de manera empírica y sobre todo experimental. O sea, cogiendo a grupos de estudiantes y poniéndoles en una situación de este tipo y mezclándoles más o menos y viendo qué ocurre y ver si observamos ya en el mundo real si esto se produce o no. Tanto Segis como yo, pues yo creo que entendemos muy bien lo que es la teoría de redes, el modelado de procesos de difusión en red, teoría de juegos, aproximaciones de campo medio, todo eso pues yo creo que no representa una dificultad grande para nosotros. Ahora. Y entonces entendíamos perfectamente a Dunia, entendíamos su pregunta, cómo abordarla, todo eso fue muy fácil. Y lo que sí que a veces surge ciertas discrepancias o tenemos diferentes formas de ver las cosas, algunas veces con economistas, porque es verdad que en general, si tú coges a un economista al azar, yo creo que es justo decir que su preferencia por la simulación computacional va a ser menor que la que tenga un físico escogido al azar. Yo creo que eso sí que sería así, y en cualquier caso se puede estudiar. Yo lo he disfrutado mucho este trabajo, porque primero porque era una pregunta muy clara.
Es bonito contestar a una pregunta que entiende más gente. Y luego, además, que la pregunta en sí, pues luego la conclusión no tenía por qué haber sido así, pero también es bonita. Es un poco la idea de que, mira, mezclándonos todos y estando juntitos, pues podemos mejorar todos, que también está bien. No tenía por qué ser así. Pues, al final, lo que estás diciendo es, pues no hay una receta que sirva a todos. No hay una receta y hay que estudiar cada caso en particular y hay que huir de aquellas personas que son radicales en cuanto a una cosa o a la contraria. Las sociedades a lo largo de la historia que se han abierto más al exterior, que han estado más abiertas a ser criticadas, a mirar a la evidencia y en función de eso tomar un tipo de decisión u otro y desechar, pues les ha ido mejor que aquellas que no, que aquellas más provinciales que se cierran a ellas mismas y que no están abiertas a la crítica, básicamente. O sea, que desde el punto de vista científico, sin duda cualquier tipo de radicalismo o fe, si quieres, cualquier tipo de doctrina que no se abre a ser cuestionada, pues no nos gusta. No es algo simplemente por preferencia, es que parece que no es el camino que lleva a las sociedades a estar en un estado de bienestar mejor.